Hola a todos, bienvenidos a La Martingala. Yo soy Álvaro y este es vuestro canal Cambalache 3. Comenzamos. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, bienvenidos a La Martingala. Bueno, hoy estoy aquí para presentaros un vídeo que me habéis pedido muchos, que es la review o la revisión de uno de los pequeños electrodomésticos que muchos de vosotros usáis en las cocinas, que es un robot de cocina que implica el amasar, el batir, el montar, el cortar y picar. En fin, hace muchas funciones. Pero sobre todo, particularmente yo lo que más lo utilizo es para las masas. Así que hoy os voy a presentar mi nuevo juguetito que tengo aquí en vuestro canal. ¿Estáis preparados? Mis queridos amigos, os presento a la amasadora Boss. Bueno, en realidad, como os digo, es un robot de cocina. Yo realmente no sé explicar muy bien las funciones que trae este aparato. Muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y para qué estás ahí presentándolo y explicándolo? Bueno, yo lo voy a explicar un poquito a mi manera. No estoy acostumbrado a hacer estos reviews, que por cierto, reviews son revisiones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en castellano. Así que yo lo que voy a enseñar un poquito este aparato, un poco todas las funciones que tiene, ¿no? Pero principalmente me voy a basar en el principal aspecto que a mí más me gusta, que es hacer las masas. Porque estaréis conmigo que el estar ahí amasando, y amasando, y amasando, y amasando, y amasando con las manos es cansadísimo. Y hoy en día, pues por pocos euros, podemos tener al alcance de casi de todo el mundo aparatos como estos que nos van a facilitar el trabajo en la cocina. Como por ejemplo también para montar natas, o batir, o cortar, o exprimir, en fin. Tiene multitud de funciones este aparatito. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos con la revisión o la review de esta amasadora Boss. Adelante. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, vamos, como os he dicho, con la revisión de este pequeño electrodoméstico, este pequeño robot de cocina que nos va a facilitar mucho el trabajo aquí en la cocina. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser desembalarlo. Vamos a quitarle el fleje. Y como os digo, vamos a desembalarlo. Y vamos a ver qué nos trae esta caja por dentro. Bueno. Lo primero con lo que nos encontramos son con las instrucciones, que vienen en muchos idiomas, y también un CD, me imagino que demostrativo. Bueno, aquí tenemos un trocito de cartón protegiendo. Bueno, acercaros para que lo podáis ver todos mejor, igual que yo, para ver todos los componentes que trae este robot de cocina. Bueno, vamos a ir desembalando todas las cositas que nos trae esta caja de este robot de cocina Boss. A ver, lo primero con lo que nos encontramos es con una tapa que nos va a servir para tapar el vaso de la amasadora para que no nos salten las cosas cuando esté batiendo, amasando o picando. Seguidamente quitamos este papel y nos encontramos con esta parte debe ser de lo que va a ser la picadora cuando metamos por aquí. Por aquí va a salir por ejemplo, las patatas, si nos salgan ya en rodajas, o metamos una zanahoria y nos salga picadita. Aquí nos encontramos con un rotor, me parece que se llama, o una biela, que esto es lo que va a hacer que gire, digamos, me imagino yo. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Veis? Aquí nos encontramos con esto, que debe ser la tapa. A ver, creo yo que esto es así. Y aquí tenemos un protector para los dedos para introducir por aquí, por ejemplo, una patata e irla apretando y nos va a salir por aquí ya cortadita. La verdad es que es estupendo. Ya os lo enseñaré otro día, el funcionamiento de las distintas funciones que tiene esta amasadora. Bueno, por aquí tenemos, a ver que no se nos caiga, el vaso donde vamos a proceder a hacer los amasados, el batir, el montar, en fin. Y como vemos, es de acero inoxidable. Un vaso que tiene de capacidad alrededor de 4 litros, casi 4 litros. Bueno, he de deciros
que esta amasadora, este robot, tiene una potencia de 600 vatios. Eso es importante, ¿eh? A la hora de comprar un aparato de estos, la potencia. Cuanta más potencia, mejor. Más fluido trabajará, menos se calentará y menos se estropeará. Y os lo digo por experiencia, porque yo tenía una, que ya os la presenté hace concretamente 2 años, una chiquitita, una Tauro, Taurus, baratita, verdad, que costó 40 euros, y tenía muy poquita potencia. Y entonces, pues en el momento que le he metido 2 masas, y no demasiado duras, concretamente unas masas de roscón, se ha gripado, porque traía unos dientes de plástico, y bueno, pues le costaba amasar y hasta que se ha roto. Bueno, por aquí vemos que trae unos discos que son las cuchillas para este aparato, que ahora os lo voy a enseñar cómo se pone. Distintas cuchillas para distintos cortes, para picar, para rayar, para cortar, en fin, para hacernos la vida fácil, fácil, fácil aquí en la cocina. Luego, bueno, aquí tenemos, me imagino que estas serán las varillas, efectivamente. Mira, aquí tenemos, esta es la varilla de amasar. Por aquí tenemos una varilla para montar y para batir, para distintas funciones. Esto ya lo tendremos que ir viendo según lo que vayamos necesitando. Y por aquí nos encontramos, vamos a dejar la caja aquí en el suelo, con el corazón y el motor de toda esta martingala, que es el robot en sí. Vamos a quitar el plástico para que lo veáis. Me voy a arrimar un poquito para que lo veáis de cerca. Bueno, fijaros qué belleza, a ver, se me va. Bueno, nos encontramos con que aquí en la base del robot tiene unas pequeñas ventosas para que cuando la pongamos en la encimera y esté batiendo no se nos mueva, se va a quedar fija, se va a quedar pegada, ¿no? Esto es importante, ¿eh? También, es un detalle muy importante. Y bueno, pues aquí tenemos un esquema con las diferentes funciones de las velocidades con las que debemos utilizar, pues, por ejemplo, la varilla de batir, la varilla de montar, la varilla de amasar, por ejemplo, esta, no debemos de pasar la segunda velocidad. Por cierto, trae 4 velocidades, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. 4 velocidades. Y luego una posición para darle la vuelta a la varilla para poder sacar el vaso. Bueno, dicho esto, ahora sí os voy a enseñar un poquito. Bueno, esto creo que así es. Esto se aprieta, se acciona este botón y se mueve el brazo, donde aquí pondremos el vaso. El vaso de amasar. Y luego estas distintas tapas que tiene aquí son para meterle, por ejemplo, una batidora, un vaso de batidora. Y aquí me imagino que será para la picadora. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Y bueno, también un detalle importante es el tema del cable. El cable tiene un recogido que lo vamos apretando y tiene una ruedecita por dentro que lo va enrollando, de manera de que a la hora de guardarlo en un armario, pues nos va a facilitar de que no esté por ahí el cable o tengamos que enrollarle, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ahora sí vamos a ver un poquito los componentes y vamos a ponerla un poquito en marcha a ver cómo funciona. Bueno, como os digo, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, vamos a ponerla en funcionamiento para que la veáis funcionar. Veréis, vamos a enchufarla, tiramos aquí el cable un poquito. Bueno, todavía no la vamos a enchufar. A mí no me gusta enchufar las cosas hasta que las vamos a utilizar, por seguridad, ¿eh? Por seguridad. Bueno, por ejemplo, vamos a ver esto que me intriga a mí. Me imagino que este rotor debe de ir aquí, efectivamente. Y por ejemplo, vamos a sacar pues esta cuchilla que debe ser para rayar. Metemos esto aquí, a ver si lo hacemos bien. Porque no creáis que esto, hacerlo así en directo es tan fácil, ¿eh? A ver, así, ahí, creo que es así. Esto va así. Claro, es que tenemos que hacer coincidir ahí. Ahí está, ahí está. Ya lo tenemos instalado. Entonces esto seguramente que bajamos aquí el brazo, le quitamos esta tapita. Me imagino que esto... No. Ya me estoy liando. Este es para el vaso de la batidora. Que por cierto, es un complemento que no trae, que viene aparte. ¿Ves? Este. Así se quitaba la tapa. Exactamente, este. Así es.
esto se mete en el PC. Así, le damos, le giramos, subimos el brazo, ponemos el vaso así, bajamos, a ver, así, efectivamente, así, sí. Y vamos ahora sí, vamos a enchufarla. Y por aquí, lo que os digo, bueno, veis, se clava a la encimera porque como tiene unas ventositas debajo, pues así de esta manera no se nos mueve. Entonces por aquí echaríamos, por ejemplo, en este caso como le hemos puesto un disco rallador, una cuchilla ralladora, pues por ejemplo, vamos a rallar pan, ¿no? Bueno, pues metemos así un trozo de pan duro, con esto lo empujaríamos para no meter los dedos, para por seguridad, y accionaríamos y nos iría cayendo por aquí el pan ya ralladito. Y mientras que haríamos, pues facilitarnos la vida, disfrutar de este aparato. ¿Por qué? Pues porque de la otra manera tendríamos que estar... ¡Ay! Que se me van los dedos. ¿Quién no se ha desollado los nudillos rallando pan, verdad? Por ejemplo. Bueno, pues esta es una de las funciones, como os digo, desenchufo, levanto, saco el brazo, giramos, y por ejemplo, bueno, le ponemos la tapita, así, giramos, levantamos, vamos a, por ejemplo, a poner la varilla de amasar. Esto se mete por aquí, así de sencillo, ahí, pondríamos el vaso, añadiríamos los ingredientes que queramos amasar, bajamos las varillas y le accionaríamos. Ah, espera, que no lo he enchufado. Así. Y ya nos estaría amasando. Mirad, mirad, fijaros. A ver si lo podéis ver ahí. A ver. ¿Lo veis? Y así, cómodamente, pues nos elaboraría una masa. O también podríamos batir o montar. Además de los múltiples componentes que vienen y accesorios aparte, este robot que podemos ir adquiriendo. Así que bueno, pues un poquito esto es todo lo que yo os quería enseñaros. Ahora lo que hace falta es verla en funcionamiento, verla trabajando de verdad, haciendo una masa, a ver qué tal se comporta, que yo creo que bien, porque con 600 vatios de potencia yo creo que nos va a trabajar muy bien lo que son, por ejemplo, las masas o montar una nata, por ejemplo, que eso ya también os lo enseñaré otro día. Y bueno, pues nada más que quería, como os he dicho al principio, enseñaros este verdadero lujo para mí, que es tener este ayudante en la cocina, este pequeño robot. No demasiado costoso, porque los hay muy caros, que serán muy buenos, muy buenos. Pero bueno, yo creo que este es un robot intermedio. Ha costado 180 euros. Y bueno, pues yo pienso que no es demasiado caro en comparación de otros que valen 500 y hasta 1000. Y bueno, es de la marca Bosch, que es una marca buena. Y bueno, pues nada más que quería enseñaros este aparatito, que muchos de vosotros os gusta que os enseñe cuando voy adquiriendo pequeños electrodomésticos aquí en casa, igual que hicimos con la vitrocerámica, cuando cambiamos la vitrocerámica por la placa de inducción, ¿os acordáis? Y bueno, pues poquito a poco vamos aumentando la familia en la cocina. Y nada más, mis queridos amigos del canal Cambal H3, yo me quiero despedir de todos vosotros dando las gracias por tantos comentarios bonitos y deciros que cada vez somos más y más. Y os doy la bienvenida a este vuestro canal, Cambal H3. Esto es la Martingala, yo soy Álvaro, me despido de todos vosotros. Un abrazo y hasta la próxima.